Manamapi Vishuti Putram Atrasurupam Rupam Tasagrajamuri Purim Maturim Ghostuati Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhvasam Prakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosma Gurave Kaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama. First of all, I bow down and I offer my heart millions and millions of times like flowers at the feet of my holy master, my supreme guru, Nityalila Purushottam Vishnupad, Ashtodarasat Srisimad Rupanuga Acharyavarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más irrespetuosas reverencias, millones, millones de veces mi corazón como flores como pétalos de flores a mi amado maestro espiritual Nitya Lila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I pay my obeisances to my guru's guru and to his guru and his guru, and as you can see, going back 37 generations, 5,000 years, to Sri Krishna himself. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias igualmente al maestro de mi maestro, al maestro de mis maestros, así 37 veces hacia atrás y como a 5,000 años atrás también a Sri Krishna mismo. They have a message. Ellos tienen un mensaje. And I don't want to get in the way of that message. Y no quiero adentrarme en ese camino de ese mensaje. With a pure heart, con un corazón puro, I want to become like a flute. Y con un corazón puro quiero convertirme como una flauta. No touch of materialism at all in the heart. Ningún toque de materialismo para nada en el corazón. Because the flute is empty, it can exactly produce the music of the player. Porque la flauta está vacía y puede reproducir exactamente la música que se está tocando. So their music, their message, the sweetness of the words of Sri Krishna, I simply want to become an instrument for sharing that with you. Entonces su mensaje dulce, así como la música que está tocando Krishna es en su instrumento, yo quiero volverme igualmente un instrumento que pueda reproducir este mensaje y esta música. And thirdly, I bow down to all of you, my very dear brothers and sisters. Y como tercera parte, me quiero igualmente dar reverencias a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. We are also very, very fortunate. Todos somos muy, muy afortunados. Why? ¿Por qué? Because the path of enlightenment is like a ladder. Porque el camino de la iluminación es como una escalera. And this ladder of enlightenment has steps. Y esta escalera de la iluminación tiene diferentes pasos. So those steps have been described in the Bhagavad Gita. Y esos pasos son descritos en el Bhagavad Gita. The first step is called Karma Yoga. El primer paso se llama Karma Yoga. Karma Yoga means that we very carefully, very thoughtfully perform all of our duties and responsibilities in life.
Karma yoga quiere decir que nosotros muy cuidadosamente, muy respetuosamente vamos a desarrollar, vamos a hacer nuestras actividades en esta vida. We perform our responsibilities to our family. Nuestras responsabilidades que tenemos con la familia. Our parents, our children. Nuestros padres, nuestros hijos. To our society. También hacia nuestra sociedad. To the planet. Hacia el planeta. Mm. To the various gods, like the sun god, who gives us the light and heat. Así también como a los semidioses, como por ejemplo el sol, que nos da calor y nos da luz. So when a person performs all their duties and responsibilities, but without expecting anything in return. Así cuando la persona lleva a cabo sus deberes y responsabilidades, pero sin esperar nada a cambio. They give in charity to persons who are needy. Y también da caridad a aquellas personas que lo necesitan. But they don't expect anything in return. Pero ellos no esperan nada a cambio. And also they don't do it in public also. Y tampoco lo hacen así públicamente. Because the charity, the donation which is given in front of everyone, is actually a donation only to your ego. Porque aquellos que lo hacen donaciones o dan caridad en frente de otros, quiere decir que en realidad están haciéndolo por su propio ego. So, and at the end of the day, you come home and you bow down before your altar, your deity or your picture of Supreme Lord Sri Krishna and say, "My Lord, whatever I have done in my life, I have done it only for your happiness." Y así cuando ustedes hagan cualquier actividad durante el día y al terminar el día ustedes se pueden postrar en su altar y pueden orar de esta forma y decir cualquier actividad, todo lo que he hecho yo en el día, simplemente lo he hecho todo por ti. So this is called karma yoga. A esto se llama karma yoga. And it purifies the mind. Y purifica así la mente. We become free from hostility towards other living beings. Y nos liberamos de la hostilidad que podemos tener hacia otras entidades vivientes. We become free from lust and attachments. Y nos liberamos también de la lujuria y de los apegos. So one who goes through this stage of karma yoga, when they are very sattvic. Entonces aquellos que van a través de este proceso de karma yoga llegan a una etapa que es sattvica. Then they become qualified for the next step. Y se cualifican para poder avanzar en el siguiente paso. The next step is called Jnana Yoga. Y el siguiente paso se llama Jnana Yoga. Jnan means knowledge. Jnan significa conocimiento. Jnana Yoga is the philosophical analysis of all the components of existence. Jnana Yoga es el análisis filosófico de todos los componentes materiales. How our physical body is made of the gross elements, earth, water, fire, air, and space. Así como, por ejemplo, todo nuestro cuerpo burdo material está hecho de cinco elementos, éter, aire, agua, fuego, y tierra. How our psychic body, the astral body, is composed also of four very fine elements. Igualmente así, nuestro cuerpo psicológico, psíquico, está compuesto de cuatro elementos. That is manas, the element of mind. Manas, el elemento de la mente. Buddhi, the element of intelligence, the power of discrimination. El elemento buddhi, que es el poder de discriminación, la inteligencia. Then ahankar, ego. Y ahankar, que es el ego. Ego means all the impressions of the activities we've performed in our previous life are collected together in the subconscious mind, and it gives us the feeling of a particular identity. Ego significa toda el cúmulo de todos los samskaras e impresiones de vidas pasadas que se han acumulado y se acumulan en el subconsciente. Entonces nos hacen pensar que tenemos cierta atracción por ciertos objetos. And then beyond ego, there is the pre-egoistic mind that is called the citta. Y más allá de este ego está el pre-ego que se llama chitta. So all these elements, five gross elements and four subtle elements, are all material coverings of Atma, the self.
Y es así que estos cinco elementos materiales burdos y estos cuatro elementos sutiles son las capas que van cubriendo al alma. So, ignorance, agyan. Gyan means knowledge. Agyan is the opposite. Ignorance is to identify with the physical, gross and subtle material elements and think this is me. Entonces, agyan, que significa ignorancia, porque gyan es conocimiento, agyan es ignorancia, significa que nosotros nos identificamos con estos cinco elementos burdos y estos cuatro elementos sutiles y pensamos, esto somos, esto soy yo. So, in Jnana Yoga, one philosophizes, one studies the various elements to become situated in the spiritual identity instead of being in the darkness of identifying with the physical body and mind. Entonces así en el Jnana Yoga uno empieza a situarse en la entidad espiritual y deja de identificarse con esa oscuridad de la identificación material. To do this one may accept some subsidiary practices such as fasting. Y para poder hacer esta identificación con la esencia espiritual, de repente algunos tomen elementos como por ejemplo el ayuno. How is it possible to realize that I am not the mental activities when we cannot even realize that I am not my belly? Es así como nosotros podemos no identificarnos, es decir, identificarnos con nuestra esencia espiritual, si primeramente no podemos dejar de identificarnos con que yo soy el estómago. That I am not my... O que no soy mi... You see, so to overcome the identification is difficult because many urges of the physical urges are there. Entonces, para poder superar estas identificaciones materiales es algo muy difícil porque en realidad existen muchas urgencias de este cuerpo material. But one who is purified by karma yoga, then they develop the depth of intelligence to understand the various elements of existence and how the self is above them and separate from them. Y entonces así, cuando uno está en esta práctica de karma yoga, entonces puede tener la profundidad del análisis y de poder no identificarse con estos elementos materiales. So then the person, after practicing this for some time, they become qualified for the next step on the ladder. That is a dhyana yoga meditation. Entonces así la persona está por un tiempo en este paso, pero va al siguiente, al que se llama Dhyana Yoga, que es la meditación. So they may prepare for meditation by doing the asanas, yam, niyam, asana, and pranayama. Entonces así la persona se prepara y hace asana, hace los yams, hace los niyams, y hace también esta respiración que se llama pranayama. And then they will do pratyahara, withdraw the senses from the external activities. Y también van a hacer pratyahara, que quiere decir que traen los sentidos externos, interiorizan los sentidos externos a la parte interna. Then the state will come dharana. Dharana means concentration. Y van a llegar a un estado que se llama dharana, que significa concentración. And when concentration becomes deep, that means that you come into a state where your mind is not moving for 12 seconds. Then that state is called dharana. Entonces, dharana significa concentración. Quiere decir que tu mente no se va a mover, va a estar concentrada por 12 segundos. Este estado se llama dharana. And if dharana will continue 12 times, 144 seconds, then you will go into a state called dhyana or meditation. Y entonces si tu mente continúa en esta concentración por otros 12 segundos, entonces ya son 124 segundos que tu mente está concentrada y eso se llama dhyan, se llama meditación. And when dhyan becomes very deep, then it becomes samadhi, trance. Y cuando este dhyan está bastante profundo, se llama samadhi. And in trance, you can see your atma, your soul. Y así en trance puedes tú ver a tu alma, a tu alma. So the Vedas say, guham parvistav atmano hi darshayati, that in your heart chakra, there is not one soul, but two souls.
En los Vedas se dice que en tu chakra del corazón no solo existe un alma, sino existen dos almas. That is Atma, yourself, and Paramatma, the Supreme Soul. Entonces está Atma, que es tú mismo, tu alma espiritual, y también está Paramatma, que es la superalma. Now, Atma in me and you and you and you in each one of us is distinct. We are individual souls. Atma, que está en cada uno de nosotros, es individual y somos diferentes. But Paramatma, the Supreme Soul, is the same in me and you and you. One supreme conscious being is present within all of us. Entonces, pero Paramatma, la superalma que está presente en cada uno de ustedes, es la misma. Es el ser supremo consciente. So in the Yoga Sutras, that Paramatma is called Ishvara. Y así en los Yoga Sutras, Paramatma se llama Ishvara. Means who is controlling all the functions of the material universe from within. Quiere decir que él es el controlador de todo el universo que está ubicado dentro de nosotros. So, I began by saying, we are all extremely, extremely fortunate. Entonces, yo he comenzado a decir que todos somos muy extremadamente afortunados. Why? ¿Por qué? Because a person practices the karma yoga for many lifetimes. Porque una persona que ha practicado karma yoga por muchas vidas. And then after that they practice the jnana yoga for many lifetimes. Y después de eso practica jnana yoga después por muchas vidas. And after that they practice the dhyana yoga, ashtanga yoga for many lifetimes. Y después de eso practica dhyana yoga, ashtanga yoga por muchas otras vidas. And then they arrive at the fourth step, bhakti yoga. Y recién llegan al cuarto paso que se llama Bhakti Yoga. And you are here now. Pero ustedes están aquí en este momento. So it's been a very long journey. Entonces ha sido un viaje muy largo. But after thousands of years. Pero después de miles de años. Now our souls have arrived at the yoga of love. Nuestras almas han llegado a este yoga del amor. The supreme consciousness, who is in the heart of everyone as Paramatma. El ser supremo consciente, quien está en la forma de Paramatma en el corazón de cada uno de ustedes. Manifested this entire universe. Manifiesta todo este universo entero. Not at a time in history, but right now. No es una forma de la historia pasada, pero sino también en este preciso momento. Don't think God created the world whatever millions of years ago. No piensen que Dios creó en realidad el mundo hace millones de años. That is happening right now. Eso está sucediendo en este preciso momento. Just like if a musician, a violin player, is playing a violin. Así como, por ejemplo, un músico esté tocando su violín. Then you can hear the music. Y ustedes pueden escuchar su música. But if they stop playing, the music disappears. Pero si él para de tocar, entonces la música desaparece. So this universe is the music of God. Entonces este universo en realidad es la música de Dios. And he's playing it every second. Y él está tocando cada segundo. If he would stop, everything would disappear. Y si él para, quiere decir que todo va a desaparecer. But this conception of God as the, in Sanskrit called the Srishtikarta, the creator, the maintainer or destroyer of the material objects. Pero este concepto de Dios, como dice la Shastra, que es el creador o el mantenedor o el destructor. It is not complete. No es completo. So we want to go into a realization, understanding of reality which is complete. Y nosotros queremos ir más allá de eso, entender la realidad y ver lo que en realidad es lo completo. The Vedas say, Om Purnam Madaha Purnamidam Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnamadaya We have some pundits in the audience. Oh, tenemos algunos pundits aquí en la audiencia. Very good. Muy bien. It means
that the supreme truth is purna complete. Este verso significa que la suprema verdad es completa. There's nothing missing, nothing, no deficiency in that supreme reality. En esa suprema realidad nada falta, todo está completo. So, that aspect of God, Paramatma, who is manifesting the universe, is all powerful. Entonces, en ese aspecto de Dios, Paramatma, quiere decir que es todopoderoso. No one is equal to him. Nadie es igual a él. And because of that, he doesn't have any friends. Y por eso, él no tiene a ningún amigo. You see, friendship comes when we feel equal with someone. Ustedes ven que la amistad viene cuando nos identificamos, cuando somos iguales a otro. If someone is really powerful and you're just small, then you try to be nice, but you always have some fear. Don't strike me down with lightning. Entonces, por ejemplo, si vemos a alguien muy poderoso y nosotros nos sentimos un poco menos, entonces nos da un poco de miedo y no nos acercamos a esa persona. If I do something wrong, entonces, como vemos a esa persona que es así poderosa, decimos, por favor, o puede hacerles algo. So, there is an aspect of the high supreme consciousness who plays just like a child. Pero hay un aspecto de esta suprema conciencia que puede jugar así como un niño. Who walks barefoot in the forest. Quien camina sin zapatos en el bosque. Who likes to sing and dance with you. A quien le gusta cantar y bailar contigo. Who plays on a flute. Quien toca una flauta. And in whom all the different flavors of love are fully manifested. Y en quien también todos los sabores del amor se manifiestan. You see, that Ishvara, that Paramatma, you cannot play with him. Aquel Ishvara, aquel Paramatma, tú no puedes jugar con él. Have you ever considered it? ¿Alguna vez lo han considerado? You meet God. Ustedes se encuentran con Dios. And he said, would you like a game of chess? Y le van a decir, ¿te gustaría jugar un partido de ajedrez? Then you have to say, you always win. Y ustedes van a decir, no, tú siempre ganas. Because you know what I'm thinking before I think it even. Porque tú sabes incluso lo que yo pienso, incluso antes de que yo mismo lo piense. So you can't have fun with an all-powerful being. Entonces no puedes tener diversión con todo ese ser poderoso. But because the all-powerful being is complete. Pero entonces porque todo este ser supremo es completo. That being wants to be very, very close to us. Esa entidad suprema quiere estar muy cerca de nosotros. To be your friend. Quiere ser tu amigo. To play like your child. Quiere jugar contigo como tu hijo. Oh, to fall in love and be your sweetheart. Y quiere enamorarse de ti y ser tu amado. So that is Purna. Om Purnam Madah Purnamidam. Where not full power only is manifested, but where full love is manifested. Y eso significa Purna, que quiere decir que no solamente todo el poder se manifiesta, sino también todo el amor. So we want to follow the process. The process of yoga, which is a full process, complete process that connects us. Yoga means connection with the fullest aspect of reality. Y nosotros queremos seguir un proceso de yoga completo que nos relacione con la realidad completa. So that is called bhakti yoga. A eso se llama bhakti yoga. The yoga of devotion. El yoga de la devoción. In this world, three energies are always interacting with each other. En este mundo hay tres energías que siempre están interaccionando entre ellas. Sattva, Rajas and Tamas. So you know good. So Tamas makes you sleepy. Tamas entonces a ti te hace soñoliento, te hace dormir. So we can see some persons that just... Podemos ver así unas personas están... Rajas makes you move around very restlessly. Rajas te hace mover. And Sattva makes you very, very peaceful. Y Sattva te hace una persona en calma. But not so peaceful that you sleep. No tan así que te haga dormir. Peaceful but illuminated, very awake. En paz pero iluminado, bastante despierto. So these three energies are controlling everyone in the physical world.
Entonces estas tres energías están controlando a todos en el mundo material. And in the spiritual world there are also three energies. Igualmente en el mundo espiritual hay tres energías. They are Sat, Chit, and Ananda. Yes. So Sat means eternal existence. En el mundo espiritual Sat significa una existencia eterna. That energy is in the transcendental plane. It is not here. That's why nothing here lasts forever. Esa energía está en el mundo espiritual, no está aquí. Es por eso que en este mundo material nada dura para siempre. That second energy in the spiritual plane is called Chit, consciousness. La siguiente energía en el mundo espiritual se llama Chit, que es conciencia. So that is also not naturally occurring in this plane. Eso igualmente no está ocurriendo naturalmente en este plano. Because to be conscious means to be aware at every moment of the presence of Krishna inside everything and everyone, and never to forget it. ¿Por qué? Porque estar consciente significa que uno está atento, está despierto a la existencia de Krishna en todo y en cada uno de nosotros y nunca nos olvidamos de él. So if we are not illuminated, switched on like that, then that energy has not come to us yet. Si nosotros no estamos así, de esta forma, despiertos, iluminados, quiere decir que en realidad esta energía todavía no ha venido a nosotros. Actually, there's nothing but God everywhere. En realidad no hay nada más que Dios en todo lado. But when we don't experience it, that is the again ignorance. Pero porque nosotros no lo experimentamos, a eso se llama ignorancia, agyan. Atheists, they are like fish. Los ateos son como peces. Not because they smell, no. No porque ellos huelan. No, but because just like two fish are swimming in the water, and one fish said, "Do you believe in water?" The other said, "No, no." I have never seen water. Sino por qué? Porque es así como este ejemplo que hay dos peces que están en el agua, que están nadando, y uno de ellos le pregunta al otro, le dice, "Oh, ¿tú crees en el agua?" Y el otro le dice, "Oh, no, 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 no." I've never seen. Ah, yo nunca he visto el agua. I'm not religious. No soy religioso. So just as the fish is completely always at all time in water, but they're not aware of it. In the same way, an atheist means who is existing all times in God but not aware. So that is the agyan, ignorance. Y es así como este pez que está todo el tiempo en el agua, pero no está consciente, no está atento que está en el agua. De la misma forma, los ateos que están dentro de esta existencia no están conscientes o no están atentos a esta existencia en sí. So the energy that comes into our atma, our soul, and turns on all the lights, it's called Chit. Entonces, esta energía que viene y prende todas las luces se llama Chit. Then, the next aspect of spiritual energy is Ananda, joy. El siguiente aspecto de la energía espiritual se llama Ananda, que es felicidad. So that joy is not like the material happiness. Esta felicidad no es como la felicidad material. Most of the time, material happiness is just relief. La mayor parte del tiempo esta felicidad material simplemente es un alivio. Just like if someone is strangling you, they let go of you. Oh, that feels better. Es como cuando alguien te está ahorcando, entonces cuando deja de hacerlo, tú sientes un alivio y dices, "Ay, ya puedo respirar." I just came a few weeks ago from Bolivia. Recientemente vine de Bolivia, hace unas semanas. So some very dear friends, they also came from Bolivia. Y así, yeah. Algunas amigas queridas vinieron también de Bolivia. So there, I was giving seminars at some universities there. Y estaba dando unos seminarios allá en unas universidades. So it was very deep and intense philosophy. Era algo muy profundo y una filosofía intensa. But this is not university, this is Sons and Love. Esto no es la universidad, esto es Sons and Love. So we're just relaxing. Entonces nos vamos a relajar. This is not a lecture, just relax. Esto no es una clase, vamos a relajarnos. We're just having a conversation. Estamos teniendo una conversación.
So I was late for the program yesterday. Excuse me. Llegué tarde ayer para el programa de ayer, por favor, discúlpeme. There was some inauguration of the festival, right? Había alguna inauguración del festival ayer, ¿verdad? So I was late because I was in a program in the England, in the Parliament of London, British Parliament in London. Porque bueno, llegué tarde porque estaba en Londres, en el Parlamento de Londres. So somehow or other, I don't know why, but they nominated me for award, International Ambassador for Peace. Y bueno, no sé por qué, pero ellos me dieron un premio como el embajador por la paz. So I had to go there to the British Parliament. Bueno, entonces tuve que ir ahí al Parlamento Británico. Actually, I did not want to go. Bueno, en realidad no quería ir. Because there's a saying in England. Porque hay un dicho en Inglaterra. That the only person to enter the British Parliament with the good intentions was Guy Fawkes. Porque tienen un dicho que dice aquella única persona que entró al Parlamento con buenas intenciones era Guy Fawkes. Guy Fawkes. He 500 years ago he went there, he wanted to blow it up. Ahí era esa persona que quería en realidad explotar el Parlamento. You've seen, right? You know Anonymous, they wear these masks? Yes. Yeah, that's his face. That's him, Guy Fawkes. Bueno, esa es esa persona que si ustedes conocen esas máscaras que menciona, él es Guy Fawkes. Yes. So yes, that's his face with the little con el pequeño bigote. So because very often we see the politicians, they're not honest. Porque muy seguido vemos que los políticos no son muy honestos. So anyway, I had to go. Bueno, de todas formas tenía que ir. So afterwards there was a banquet. Después de eso hubo un banquete. And I sat down. There was one opera singer on this side and one person from Korea in a suit on the other. Entonces me senté y en un lado había una persona coreana en un traje y del otro lado. So the gentleman in the suit, he said, "Oh, I was very moved by your speech." Y entonces este representante en el traje le dijo, "Oh, yo estuve muy conmovido por tu discurso." Because you said that life is a journey. Porque dijiste que la vida es un viaje. And the vehicle of this journey is the spiritual education. It's carrying you. Y dijiste que el vehículo para este viaje espiritual es la educación espiritual. And as you're on that journey, the first place you have to come to, that town is called Shanti, peace. Y entonces en este viaje tú dijiste que la primera ciudad que tienes que visitar se llama Shanti, que significa paz. But my whole life I still did not arrive there, Shanti, at peace. Y toda mi vida en realidad nunca he llegado a ese estado que es la paz. And after peace, I said you come to the next station. That is the sukha, happiness. Because unless you're peaceful, you cannot feel happiness. Y que el siguiente estado es sukha, que es felicidad. Porque a menos que uno no esté en paz, no puede ser feliz. And then the final station on the journey of your life is prem, pure love of God. Y la estación final de este viaje se llama prem, el amor puro por Dios. So that gentleman, he said, he was about maybe 65 years old. Entonces este señor tenía por lo menos 65 años. He said, "I have not made any progress on this journey in my life." Y le dijo, "Oh, yo no hice ningún progreso en este viaje de mi vida." He said, "When I completed my doctorate, my PhD at Princeton University, I was so happy for about 2 days." Y le dijo, cuando yo terminé mi doctorado, mi PhD en Princeton, en realidad estuve feliz, pero solo por 2 días. And then I felt emptiness. Y luego me sentí vacíos. So then after that, he said, "I became a professor at Harvard University of International Economics." Y entonces luego me convertí en un profesor en Harvard de las economías internacionales. And I was so happy. Y también estuve feliz. For 2 days. También por 2 días. And then I felt emptiness. Y luego nuevamente sentí ese vacío. And then he said, "After that, I became the CEO of the World Bank."
Y después de eso me convertí en el CEO de This just happened to me yesterday. Del Banco Mundial. We're just having a comment. So then I became the CEO of the World Bank and I was so happy. Y luego me convertí en el CEO del Banco Mundial y estaba muy feliz. For 2 days. También por 2 días. And then I felt emptiness. Y luego volví a sentirme vacío. He said my wife is a medical doctor. Y también me dijo mi esposa es un doctor. And I own a private hospital. Y ella tiene where she works. Un hospital propio donde también trabaja. So it's a very expensive hospital. Many wealthy and famous persons come there. Y es un hospital bastante lujoso y caro y muchas personalidades vienen a este hospital. So I go to visit them. Y voy a visitarlos a ellos. Those who are terminally ill. Aquellos que tienen una enfermedad terminal. And they are very wealthy, famous, and they have achieved many things. But in the last moment of their life, they are like scared children. Y estas personas que en realidad tienen mucha riqueza, mucha fama, que tienen muchos logros, al momento final en realidad se convierten como unos niños asustados. And they were always thinking how to manage this and manage that. But now in their final moments, their heart is just empty, just nothing. Nothing at all. Y así estas personalidades que todo el tiempo están pensando en cómo administrar una cosa y otra cosa en el momento final, en realidad tienen en el corazón nada. En este momento final se ve que en el corazón no tienen nada. So he said to me, I want your help because I don't want to be like that in the last moment of my life. Y entonces este señor le dijo, yo necesito tu ayuda porque yo no quiero ser como a ellos que en el momento final no tienen nada. I have understood that all the things of this world are like a dream. Y he entendido que todas las cosas de este mundo material son como un sueño. And if a person will invest all their energy in the dream, in the end they are left with nothing. Y si una persona invierte toda su energía en este sueño, al final no va a tener nada. So the third energy of the spiritual world is called Ananda, joy. Entonces así, la tercera energía del mundo material se llama Ananda, felicidad. It's not like the joy of getting your PhD from Princeton that lasts for 2 days. No es esa felicidad de obtener un PhD de Princeton que dura solamente 2 días. It is not like the joy of becoming the CEO of the World Bank. No es esa felicidad que uno obtiene al convertirse en el CEO del Banco Mundial. That lasts for 2 days and disappears. Que solamente dura 2 días y luego desaparece. This Ananda is Nitya, eternal. Este Ananda es Nitya, que significa eterno. Nitya Ananda. Nitya Ananda. Everyone say it. Nitya Ananda. Nitya Ananda. Eternal bliss. Bienaventuranza eterna. And this bliss is not static also. Esta bienaventuranza no es estática. Yeah? Not moving. It is not static, it is ecstatic. No significa que sea estática, es decir, que no se mueva, sino que es más bien extática. Always increasing moment by moment. Que siempre crece momento tras momento, incrementa. So, when you practice the Jnana Yoga, you can get a little bit of chit, the spiritual energy of knowledge. Entonces así, cuando tú practicas Jnana Yoga, tú puedes obtener un poquito de este chit. And when you practice Ashtanga Yoga, you can get a portion of chit and sat also. Y cuando practicas Ashtanga Yoga puedes obtener un poquito también de esta energía chit y un poco de Ananda. But after many lifetimes when you practice Bhakti Yoga, then you experience the energy sat chit and Ananda that is Purna, complete spiritual energy. Y cuando tú practicas Bhakti Yoga por muchas vidas, tú puedes obtener sat chit Ananda, toda esa completa energía espiritual. I want to tell you one history. Yo quiero decirles una historia. What time is it? 11:15. Oh, yes. It's 5,000 years past Kali Yuga. Es 5,000 años pasados a Kali Yuga. This age is called Kali Yuga.
Esta era se llama Kali Yuga. It began 5,000 years ago and goes on for another 427,000 years. Ha empezado hace 5,000 años atrás y va a ir 427,000 años después. Before that was the Dwarpa Yuga, the Treta Yuga, and the first age in the cycle is Satya Yuga. Y antes de esta era estaba Dwapara Yuga, Tetra Yuga y antes estaba Satya Yuga. So I want to tell you one story from Satya Yuga. Entonces les voy a contar una historia de Satya Yuga. Once in Mathura, in India. Una vez en Mathura, en India. There was a king. Había un rey. His name was Ambarish Maharaj. Su nombre era Ambarish Maharaj. And he was very, very devoted. He was filled with the energy of bhakti. Y él era una persona muy devota. Estaba llena de la energía de bhakti. Mm-hmm. And one day he met with a yogi. Y un día él se encontró con un yogi. His name was Durvasa. Su nombre era Durvasa. Mm-hmm. Because asa means eating or ingesting, and durva means durva grass. He didn't eat. He used to only take durva grass juice. Porque su nombre significa asa, que significa comer, ingerir, y durva es la hierba que hay en India, y solamente él tomaba jugos de esta hierba. So he was doing hard tapas austerities. Y entonces así este yogi estaba haciendo unas penitencias muy severas. And when you do severe austerities, what happens? Siddhis come, yoga siddhi. Y cuando haces estas austeridades severas, que aparece siddhis, quiere decir poderes. So he could levitate. Él podía levitar. Actually, he could fly. En realidad podía volar. Levitation is just the first step for the beginners. En realidad, la levitación es el primer paso para los principiantes. Low altitude fly. Alguna altura baja donde puedes volar. So, he was so powerful, he could curse you or bless you. If he was pleased, he could give you a blessing and it would come true. And if he cursed you, that would also come true. Entonces este yogi era tan poderoso que podía dar una maldición que puede hacerse verdad, o también como una bendición que podía hacerse verdad. So thousands of years ago in the Satyayuga there was a very interesting meeting between the Bhakti Yogi and the Siddha Yogi of Ashtanga Yoga. Y así hace miles de años en esta era de Satyayuga hubo un encuentro interesante entre este Bhakti Yogi y este Siddhi Yogi. Ambarish was married. Ambarish era casado. He lived at home in the palace with his wife and children. Él vivía con su esposa y sus hijos en el palacio. So being a king and family man, he had some duties to do. Entonces él al ser un rey y ser el padre de familia, entonces tenía ciertos deberes que cumplir. But Durvasa, he was a vairagi. That means completely detached. He has nothing. He has no house. He's just wandering here and there in the forest. Y así este yogi Durvasa era en realidad un renunciante que no tenía una casa fija, sino que iba por todo lado. So one would think that he is really a sadhu, a high level of transcendentalist. Entonces él era un transcendentalista elevado. But actually, Ambarish Maharaj, though he looked like an ordinary person living an ordinary life, he was far, far superior transcendentalist than that yogi. En una primera vista uno puede pensar que este yogi que no tenía ninguna posición era más elevado que Ambarish, que quien vivía en el palacio con la familia y aparentemente llevaba una vida ordinaria, pero en realidad Ambarish Maharaj era un devoto mucho mucho más elevado que este otro yogi. Why? ¿Por qué? Savai manaha krishna padaravindayo vachansi vaikunta gunanan varnane Hare 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 Mandira Marjanadishu Sutim Chaka Achuta Satkathodaye. He utilized all of his pran. That means all the functions of his senses and mind. He connected them all with Krishna. ¿Por qué era más elevado? Porque en realidad él utilizaba toda su mente y sus sentidos, todo el pran que tenía, los unía para el servicio de Krishna. In his mind, he was always meditating. Oh, how Krishna is playing the flute on the bank of Jamuna and dancing with Radha, the goddess of love.
Entonces él meditaba en Krishna y decía, oh, cómo Krishna está en las orillas del río Yamuna tocando su flauta y cómo él está bailando con Radharani. Radha is the goddess of love, the full energy of love of Krishna. Radha es la energía, la diosa del amor. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Chittavrittis, all the waves in his mind were completely united with the thoughts of the transcendental world. Todos sus chittavrittis, en realidad todas las olas de su mente, estaban todas concentradas en la meditación de este mundo trascendental. Savaimana Krishna Padaravindaya Vachansi Vaikunta Gunanavanane. When he spoke, he did not speak about material things, gossip. Cuando él hablaba and Facebook. Cuando él hablaba, en realidad hablaba cosas trascendentales, no así chismes o así como cosas que aparecen en el Facebook. He only used his voice to speak about the love of the transcendental world. Él utilizaba así su habla para poder hablar solo de las cosas del mundo trascendental. In his palace he had a temple. En el palacio tenía un templo. And though he had thousands of servants, he used to go there himself with a cloth and some water and clean the floor himself. Y aunque él tenía miles de sirvientes, él mismo iba al templo y con su propio trapo él limpiaba el templo. So he used his hands in bhakti also. Utilizaba así sus manos en bhakti también. He used to go on parikrama pilgrimage, walking, visiting famous holy places, so he used his legs in bhakti yoga also. Entonces él también solía ir en parikrama, en peregrinaje. Así él utilizaba sus pies, e iba a visitar estos lugares santos. He did what you're doing now. Él hacía lo que ustedes. Engaging his both ears in hearing about bhakti yoga. Él hacía lo mismo que ustedes están haciendo en este momento. Él ponía sus oídos para escuchar acerca de bhakti yoga. It's not an ordinary thing. No es algo ordinario. You see that your senses and your mind and your prana, they meet together in a field. Si ustedes se dan cuenta, en realidad su mente, sus sentidos y su prana se encuentran dentro de un territorio. And the field in which your senses, your mind and your prana meet together is called Akash. Y este territorio, este lugar donde se encuentran tu prana, tus sentidos y tu mente se llama Akash. And the quality of Akash. Y la cualidad de este Akash is called Shabda or sound. Y se llama Shabda o sonido. Just like if I have a piece of stone. Es como si yo tengo una piedra. And then I say, oh, here is fire. Y te digo, aquí hay fuego. You say, no, it's a piece of stone, that's not fire. Y ustedes van a decir, oh no, ese es un pedazo, es una piedra, no hay fuego. But if I strike that stone on another stone, fire jumps out. Pero si golpeo una piedra contra otra, entonces aparece el fuego. So in the same way, when the Akash, the space, is agitated by the movement of the vocal cords, it causes the release of Shabda sound. Y de la misma forma, cuando uno en realidad
agita este akash a través del sonido de las cuerdas vocales, entonces se produce el sonido. So there are two types of sound. Hay dos tipos de sonido. That is the prakriti shabda, material sound. El primero se llama prakriti shabda, que es el sonido material. And aprakriti shabda, transcendental sound. Y el segundo se llama aprakriti shabda, es el sonido trascendental. So when you are hearing the descriptions of Krishna and pure devotion, this is releasing aprakriti shabda, transcendental sound, into akash, from the akash. Entonces, así cuando ustedes escuchan los pasatiempos trascendentales de Krishna y del amor puro, entonces se manifiesta este aprakriti shabda, este sonido trascendental en el akash. And your pran and your mind and senses, they are now under the control of karma. Ahora, por ejemplo, su sentido, su mente y su prana están bajo el control de karma. But when this transcendental shabda sound is released in the field of akash, it touches your mind and your prana and your senses and disconnects them from all material karma. Y así cuando escuchan este sonido trascendental, su mente, su prana y sus sentidos quedan totalmente desconectados con el con esta energía material de karma. If you try to change your karma by working. Pero si ustedes tratan de cambiar su karma a través de trabajar. I don't have any money. No tengo dinero. So I'll do some work, I'll get more money. Entonces dicen, voy a hacer un trabajo para conseguir más dinero. But this will not change your karma, that work you're doing is your karma. En realidad este trabajo no va a cambiar su karma, sino lo que están haciendo en realidad es su karma. But if you will hear the transcendental vibration of the sound of the kirtan, the name of Krishna and the topics of bhakti, it will destroy all your karma from within. Pero en cambio, si ustedes escuchan el sonido trascendental del nombre de Krishna o escuchan sus pasatiempos, entonces en realidad esto es lo que va a cambiar su karma, va a purificar su karma. You may have dreams which are not within your karma to come true. Tal vez tengan algunos sueños que quieren que se haga realidad, pero no está dentro de su karma. But by the touch of bhakti yoga, then even what is not in your karma, it can come true. Pero por el toque del Bhakti Yoga, aquello que ustedes desean puede convertirse en realidad de una forma muy fácil. And then you'll be happy for 2 days. Y así van a estar felices por 2 días. And then you'll say, oh, that wasn't what I really wanted. Y van a decir, oh, eso en realidad no es lo que yo quería. And that desire is gone. Y ese deseo se va a ir. So Ambarish Maharaj, he engages mind in thinking, his tongue in chanting, his ears in hearing. Entonces, de esa misma forma, Ambarish Maharaj utilizaba su mente para meditar en Krishna, utilizaba su lengua para hablar de Krishna y sus oídos para escuchar acerca de Krishna. His hands in cleaning the temple. Sus manos en limpiar el templo. His feet in going on a pilgrimage. Sus pies los utilizaba en ir para peregrinaje. Oh, that reminds me. Please, I am inviting all of you to join us for pilgrimage in Vrindavan in October. O eso me recuerda que les invito a todos para el peregrinaje en Vrindavan en octubre. You give your email to Navalatika and we'll send you the invitation to the pilgrimage of Vrindavan. Pueden dejarme su email a todos y les vamos a mandar la invitación para el peregrinaje de Vrindavan. So he used to engage his eyes in looking at the deity in the temple. Entonces él utilizaba así sus ojos para ver a la deidad en el templo. He engaged his tongue in tasting the Mahaprasadam. That means the devotees, they cook and they offer the food to Krishna and it becomes transubstantiated, spiritual food, and he would only taste spiritual food. También él utilizaba su lengua en solamente tomar Mahaprasada. ¿Qué significa este Mahaprasada? Es que cuando se cocina, estos alimentos son ofrecidos. En realidad, esto luego se espiritualiza. So I think Sikhi Mahiti is making offering here. Creo que yes. Sí, Sikhi Mahiti. So all the food at this festival of Sons and Love will be Mahaprasad, transcendental food. Y así creo que Sikhi Mahiti Prabhu está ofreciendo toda la comida. Entonces la comida de este festival va a llamarse Mahaprasad. So in this way, all his senses, though he looked like an ordinary person living an ordinary life, but every second of his life he was connected with Supreme Personality, Sri Krishna.
Y así, de esta forma, Ambarish Maharaj, aunque parecía aparentemente llevar una vida ordinaria, en realidad todos sus sentidos estaban comprometidos al servicio de Krishna. So, when that yogi came to visit him, y entonces, cuando este yogi vino a visitarlo, so then, Ambarish said, "Can I give you something to eat?" Entonces Ambarish le ofreció, "Oh, ¿te puedo dar algo de comer?" He said, "Oh, I have not done my meditation on Brahma Gayatri yet, so let me go to the river and take a bath in the river and remember Om Bhuvah Svaha Tat Svito, and then I'll come back and then I'll take something to eat." He said, "I haven't remembered my Brahma Gayatri yet, so I'll go." Entonces, cuando Ambarish Maharaj le dijo a este yogi Durvasha, le dijo, "¿Te puedo ofrecer algo de Mahaprasad?" Durvasha le dijo, no, un momentito, tengo que hacer mi Brahma Gayatri y voy a ir al río, y después de mi Brahma Gayatri voy a volver y puedo tomar algo de Mahaprasad. So while Durvasa was sitting, they go into the river up to here, you know, and then you take the Brahmin thread like this, and then he was meditating up to his waist in the river like this. Entonces así este yogi se metió al río y estaba meditando, es decir, con el agua del río hasta su cintura, y estaba cantando así sus Gayatri mantras. In the meantime, in the palace. Al mismo tiempo, en el palacio. So, Ambarish, he took a drop of water. Al mismo tiempo, entonces Ambarish Maharaj tomó unas gotas de agua. But Durvasa, who was meditating in the river by his yog siddhi, by his mystic power, he thought, "Oh, he just took some water." Y así entonces Durvasha Rishi, quien estaba en el río en su meditación, dijo, "Oh, Ambarish tomó unas gotas de agua." Now, according to the Vedic laws of hospitality, if you have a guest, you have to feed them first before you take anything yourself. De acuerdo a las reglas y regulaciones de los Vedas, cuando tú tienes un invitado, en realidad el invitado es el que tiene que tomar el primer alimento. So that yogi, he is disrespected his guest. Y entonces así este yogi dijo, no está prestando respeto a sus invitados. And not an ordinary guest. Y no es un invitado ordinario. A vairagi, a sannyasi. Es un vairagi, es un sannyasi. A siddha yogi, perfect yogi. Un siddha yogi, un yogi perfecto. Me. Soy yo. And he became angry. Y se enfureció. And he came out of the water. Y salió del agua. And came back into the palace. Y volvió al palacio. He said, "You." Le dijo, "Tú." "Have disrespected me." Me has irrespetado. "How dare you?" ¿Cómo te atreves? And then he took one of his jata. Jata means Sanskrit for dreadlocks. Entonces así él tomó un mechón de su cabello, una rasta. So he was so austere. He pulled out with his own hand one of his dreadlocks. Could you do that? Y entonces él así de una... No, don't do it, it's really painful. No lo hagas, es muy doloroso. Entonces él así tomó un mechón de su cabello, es decir, una rasta, lo jaló él mismo. You see, because the yogis, they store, this is like their, the solar power batteries. They store all their shakti in their jata. Their powers in the jata. Entonces así los yogis, por ejemplo, acumulan todo su poder en el cabello, en sus rastas. So he pulled out one of his jata and pronounced a mantra and then threw the jata on the ground and said, "I curse you." Y entonces así tomó uno de estos, de esta jata, es decir, de su rasta, y tiró al suelo y le dijo, "Oh, yo te maldigo." So if you are cursed by Durvasa, then it's a very big problem. Oh no, si ustedes han sido maldecidos por Durvasha, es en realidad un gran problema. Do you understand how curses work? ¿Ustedes entienden cómo funcionan las maldiciones? Do you know what happened next? ¿Saben lo que pasa después? I will tell you tomorrow. Les voy a decir mañana. So please come at what, 9:45? Yeah, if we're on time, please come at 9:45 tomorrow. And we want to describe the meeting between the Siddha Yogi and the Bhakta Yogi and what happened. Also about how curses work as well. Entonces mañana, por favor, vengan. Va a comenzar a las 9:45 de la mañana. Y así mañana vamos a poder nosotros continuar con esto, así como un Bhakti Yogi y un Siddhi Yogi se encuentran. Y además, cómo funcionan las maldiciones. So we have a few minutes before someone will come with the bell. Bueno, tenemos unos minutos antes de que alguien aparezca con una campana. So, just for you to die, what we've been discussing today,
to help us digest this and really realize it, the reality of this, we want to complete with a kirtan. Y así, para poder nosotros comprender a profundidad, digerir lo que acabamos de hablar, vamos a hacer un kirtan.